involucrar en lo cultural. Bueno, es que nosotros dijimos, nos empezamos a preguntar cuál era nuestro objetivo en base a lo que hicimos hablando con ustedes. Dijimos, bueno, había que mostrar buena onda, había que mostrar que era un lugar donde se puede disfrutar, donde se puede ver un teatro, de producir una obra, se puede ir, interactuar, y donde vamos a tener una unión con gente de muchas culturas, de mucha diversidad. En otras palabras, nosotros queríamos que haya un reconocimiento. ¿De qué? De toda esa gente que iba al cine, que iba al teatro, que se reconozca. Que sea un lugar que, si bien está en un lugar medio oculto, pero también está en una zona bastante involucrada en lo cultural, dijimos, bueno, que se reconozca, que se disfruta. Sí, la idea era, como les aparezco del bar, que es, digamos, que acoge a cualquier clase de persona. Digamos, ¿no puedo hablar? No. ¿Cómo vamos a lograrlo? Entonces, al principio la agencia pensó, dimos vueltas, no llegamos a encontrar nada, dijimos, no puede ser, nos van a ganar nuestros competidores. Y dijimos, en un momento, este es el cambio. Y vimos que, bueno, que proponemos la denuncia. Con el eslogan de la campaña lo que generamos es lo que nos une. El bar nos une y bueno, la carpeta para que vaya medio rápido. Las gráficas que nosotros tomamos van a ser exclusivamente en lo que sería redes sociales, Facebook y Twitter, lo que nos une, una fusión de una hippie con una rata, donde se escuchan distintos tipos de sonidos musicales. El rocker con el hipster. Hipster, bien. También va a estar entregándose con el BTL, o sea, va a ser una campaña en conjunto.
sea como que la gente, como si fuera una propaganda, y que la gente que vaya al cine pueda verlo. No, en realidad, la radio, lo que dijimos, ahí tenemos que hablarlo con vos, que sos por ahí el locutor, de que haya un pendiente donde vos